Kvakk-kvakk! <laughs> Día Municipal de Faltira, cabeza del doctor Oscar Escobar, a la Secretaría de Integración Social, a la Dirección de Comunicaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Desarrollo Empresarial 4.0. La evolución de las empresas y los empresarios a la transformación digital del Colombia 4.0. Les habla Giovanni Anízar Gutiérrez, CEO de MSc Marketing Strategy Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (Mintic). Estamos aquí para apalancar esa transformación que requieren las empresas en todo este desarrollo y conversión disruptiva a la transformación digital de la cuarta revolución industrial, que en Colombia la conocemos como Colombia 4.0. Me acompaña en la mesa de trabajo el economista y director de Relaciones Públicas de MSC, Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Giovanni, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amables oyentes de la Cu Digital a esta hora de la tarde. Agradecerle a Chela por la técnica que nos regala esta hora. Y bueno, muy contentos Giovanni con noticias importantes. Arrancamos con un video que tiene que ver con esas salidas nocturnas que está realizando la administración visitando diferentes zonas, diferentes comunas y bueno, compartiendo que también estos procesos hacen parte de ese desarrollo empresarial 4.0 de nuestro municipio. Sí, las caravanas de luz que arrancaron este 13 de diciembre y que finalizan en la noche de hoy, 16 de diciembre, y acompañaron a todos los ciudadanos de Palmira, de las comunas 1 y 2, el 13, el 14, 3 y 4, la comuna 5, ayer, diciembre 15, y hoy, que vamos a estar partiendo desde el Centro Comercial Sembrador Pla Plaza y cerrando ya toda esta caravana de luz. Así es, vamos a estar compartiendo en la comuna número 6 y 7, partirá desde, como tú lo mencionas, Centro Comercial Sembrador Plaza, desde la carrera 19, se dirigirá hasta la calle 18 y bajará hasta la carrera 32, Harineras del Valle. Surcando toda la 32 hasta la Universidad Nacional, hasta la parte sur de partes de la Italia, luego volteará en la calle Cesta con diagonal 28, colindará con la calle 10 y finalmente sobre la carrera 24 terminará en la calle 23 con el Centro Comercial Sembrador Plaza. Sí, las caravanas de luz llegan con su último recorrido en la zona urbana del Centro Comercial Sembrador Plaza, donde con su iluminación, música y mensajes de alegría darán el toque final a este cuarto y último recorrido que se está realizando en la zona urbana, ¿no? Así sí, es, posiblemente hay pendientes unos, unos recorridos en la zona rural, pero también recordarle a toda la comunidad, agradecerle a las personas que han salido a compartir con todo el respeto, manejando las normas de bioseguridad, con sus tapabocas, obviamente con un... Árbitro que está dentro de esta caravana, que definitivamente no hace sino sacar tarjetas rojas, amarillas, por el mal comportamiento de los palmiranos, pero a partir de estos eventos y a partir de ese compartir, pues se le está no solamente brindando recreación a las comunidades, sino también educación para el manejo del COVID. Sí, y es que el mensaje que da la alcaldía municipal Palmira Palante es el hashtag cuidarnos es el mejor regalo, y Así precisamente es. Ronald Murillo acompaña a las caravanas, disfrazado de árbitro. Y colocándole tarjeta roja, amarilla o verde a las personas que portan o no portan el tapabocas, es importante que todos, todos tomemos conciencia de las medidas que debemos tomar, sobre todo el uso de tapabocas en sitios, en sitios con aglomeraciones, para evitar que el COVID se siga propagando por la ciudad. Pues Giovanni, escuchemos qué nos dice Ronald Murillo sobre este proceso que está realizando en estas salidas nocturnas. Bueno, vamos a escucharlo más adelante, tranquila, Chela, no se preocupe. Pero importante también, Giovanni, cómo le entregamos a la comunidad estos temas que le permitan conectarse con la administración. Algunos funcionarios salieron en estas caravanas, unos caminando, otros subidos sobre las plataformas de los vehículos, acompañando a los artistas. Pero es la forma de cómo conectarse. Agradecerle a la alcaldía municipal, a la secretaría de integración social, agradecerle también a la dirección de comunicaciones que estuvieron ayer compartiendo este evento. Y bueno muchos de ellos contentos algunos no tantos, esperaban un desfile mucho más largo porque solamente hay tres, cuatro, tres carrozas no más pero pues posiblemente se está realizando con mucho cariño, con mucho arte, con mucha cultura y eso es lo que tenemos que revisar los palmiranos. Sí, es un detalle que nos entrega la Alcaldía Municipal de Palmira y precisamente el tiempo que también nos regalan los funcionarios públicos para, para compartir esa alegría de la, de la Navidad, del de diciembre de todas estas caravanas que deben llevarse por, las, por los senderos de nuestros barrios para evitar que las personas también nos dirijamos a los posibles alumbrados a los que estábamos acostumbrados, aunque en el Parque Bolívar hay un alumbrado muy bonito. No, la ciudad está decorada con algunos alumbrados: el bosque municipal, el bulldozer que lo vimos anoche Carloso, en la carrera primera con 30, asimismo la estación. Eh, hay muchos lugares de nuestro municipio que están decorados. La invitación es para que la gente los visite, pero sin aglomeraciones, no tantos grupos y preferiblemente se queden en casa y aprovechen estas caravanas nocturnas. Bueno, ahora sí entonces veamos a nuestro árbitro sacando tarjetas de la roja a la verde. Y le está sacando tarjeta a usted. <risa> <risa> No, para emprendedores, para emprendedores 4.0, recordemos usar el tapabocas. El mejor regalo en esta Navidad es cuidarnos entre todos. Ahí escuchó, sí, y me sacó Eso. la tarjeta amarilla porque tenía mal puesto el tapabocas y también el uso hay que hacerlo correctamente. Así es. Pero Giovanni, todo esto hace parte de un proceso educativo y desde Desarrollo Empresarial 4.0 también trabajamos en la salud de todas nuestras comunidades, fortalecer a estas grandes compañías para que se protejan, para que manejen bien los protocolos y obviamente para que tengamos una ciudad que queremos, que es una ciudad pujante, de paz y obviamente ahora que está en esa palmira, punto Sí, y tenemos ahí unas imágenes que tuvimos de, de estos tres días... De compartir con las personas y de acompañar también esta caravana de luces en la ciudad de Palmira. Los invitamos a que lo vean y venimos con noticias precisamente de la Q Digital que nos competen a todos los palmiranos porque es la primera emisora en streaming certificada en transformación digital con todos los sellos del gobierno digital de Colombia. Y ya les traemos la noticia en compañía de su director. Así es, con un invitado muy especial aquí en Desarrollo Empresarial 4.0, porque para Palmilla, para los medios de comunicación, hoy es un día muy importante certificar a este tipo de organizaciones. A través del ministerio TIC, que les permita ampliar su desarrollo, ampliar sus expectativas de crecimiento y obviamente el calificar el talento humano nos permite crecer. Pero las personas, Giovanni, nos ven hasta ahora en las imágenes de lo que compartimos en estas noches con la gente y pudimos también corroborar, para no cambiar un poquito el tema, es cómo la gente desde los balcones, con sus niños, con sus tapabocas, las adultos mayores, con sonrisas, compartieron. Y ese es el llamado. Hoy es uno en la zona sur. Posiblemente van a salir otros recorridos. El llamado es para que lo sigamos realizando con ese mismo respeto, que tengamos esa cultura ciudadana y que mejoremos esas cifras del COVID, porque miren que ya hoy, por temas del Valle, Palmira está siendo involucrado en los mismos y todos pagan el proceso. Todos entramos a toque de queda sin tu tía. Entonces, allí va el proceso y en donde todos nos tenemos que mejorar. Sí, así es. Entonces, la invitación es a que salgan a esta última caravana de luces con todos los medios de bioseguridad, de protección y acompañen también esta celebración navideña que es de carácter y de importancia para las celebraciones. Eh, Tradicionales Joan, que y con nosotros. Y también agradecer a las personas que hacen parte de esta logística, a las personas de las eh, de, la, de los camioncitos, la policía, presi los bomberos voluntarios que estaban delante de la caravana, como siempre. Asimismo, a la fundación que se encarga de la logística y la seguridad, a las personas de los eventos, de estas eventos que estuvieron ahí también representando, a los guardas de tránsito que estuvieron pendientes de la movilidad de esta gran caravana. Agradecerles a todo ese grupo que vienen haciendo un trabajo especial, que muchas personas les dan varilla por el comportamiento de ellos con los automotores en las calles, pero que definitivamente también están para a servir, para apoyar y que estos temas se realicen con la total transparencia, que en las motos y los carros no pasen por encima de estas caravanas. Sí, felicitar a los ciudadanos Así por su es. comportamiento. Todos han respetado totalmente el paso de la caravana. No han habido caravanas adicionales a, 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 que, que, que se adhieran a esta caravana principal. Y, y eso es muy bonito, ver también uh -huh. cómo la cultura ciudadana hace parte también de estas celebraciones en diciembre. Así es. Bueno, y ya cambiándonos de tema, ahora sí vámonos a este Desarrollo Empresarial 4.0, a esa gran gestión, a esa gran noticia que tenemos hoy para nuestros internautas y para las personas que siguen a esta gran empresa, la Q Digital. Sí, la Q Digital Mac Medios se certifica. En Transformación Digital Colombia 4.0 envió a sus colaboradores precisamente a educarse, a entender qué es el proceso de transformación digital, de las tecnologías que acompañan la cuarta revolución industrial, para conocer también cuáles son las, eh, todas estas, este, desa este desarrollo que ha tenido las tecnologías de información y comunicaciones desde la existencia de los seres humanos hasta el momento y hacia dónde va la conexión real del ser humano, si ¿sí? la conexión que ya tenemos a través de la red de internet y las conexiones que vamos a tener en un futuro con esta red directamente con otras tecnologías, estamos hablando de realidad aumentada, de realidad virtual. Estamos aumentando ya de Neuralink de la conexión que se puede hacer directamente del cerebro con la red de internet para volvernos unos cyborgs realmente y uh -huh. poder obtener una información en tiempo real sin necesidad de depender de, de, de un aparato en nuestras manos. Así es, Giovanni. Y para las personas que nos ven hasta ahora, se está transmitiendo la certificación que emitió Marketing Estrategia y Consultores As, donde identifica ese costar que la q Digital más medios participó en el diplomado de la administración del marketing en la transformación digital, certificado, la certificación TIC empresarial en transformación digital Colombia 4.0. Y se encuentra con nosotros, nos encontramos muy bien acompañados con el director y uno de los directores de esta gran corporación, don Diego Escobar, bienvenido a Desarrollo Empresarial 4.0, un placer tenerlo por aquí, ¿cómo se siente al tener esta nueva compañía certificada y obviamente con una nueva evolución? Hola, muy buenas tardes para todos en el programa de... Eh, Marketing. Desarrollo, desarrollo empresarial. empresarial 4.0. 4.0. Eh, Fernelli esta mañana les preguntaba a ustedes eh, qué era el 4.0. Y yo estaba por acá en el noticiero y no Ajá. escuché para que ahora me lo repitan, porque es que yo siempre he dicho. Tranquila, <laughs> ahí quedo. Bueno, eh, no, muchísimas gracias por, por la invitación. Y le cuento: la Q Digital está más que agradecido con ustedes por esta certificación. Ustedes llegaron aquí y nos dieron, mire, tenemos esto. Nos llamó la atención y cuatro o cinco meses después, más o menos, sí, señor. ahí estamos. Ya estamos certificados y es muy importante. Permítame, yo lo tengo aquí. Yo se los muestro a ustedes aquí. A ver, corrámonos para acá. Eso, Exactamente. Eh. Aquí está Gobierno de Colombia, Mintic, Gobierno Digital. Que eso es un respaldo respetable, ¿no? Todo Cualquiera, todo. y bueno, entonces para nosotros la verdad es muy placentero para la Q Digital que ustedes hayan llegado aquí y nosotros recibir esa acreditación que ustedes nos han brindado. De nuevo mil gracias a, a ustedes por haber hecho este programa con nosotros. Sí, fantástico. ¿Cómo se obtiene una certificación en transformación digital? Se preguntarán muchas empresas, pues es muy fácil. Envían 10 colaboradores colaboradores de la organización a tomar el diplomado que nosotros tenemos en la administración del marketing, en la transformación digital de la industria 4.0. ¿Cuál es la industria 4.0? ¿Qué es Colombia 4.0? ¿Qué es Palmira 4.0? Todo lo que termina en 4.0 significa la transformación que viene con la cuarta revolución industrial que es prácticamente la fusión de la tercera revolución industrial de la informática con la cuarta, que es la aplicación de la inteligencia artificial, de la analítica y de todas las tecnologías que van a comenzar a reemplazar los cargos en las organizaciones, porque estas tecnologías que vienen con software de inteligencia artificial, pues a diferencia de un ser humano, no duermen, no se enferman, no se cansan, no almuerzan, no comen y además son incorruptibles y eso va a permitir también... Que los gobiernos a nivel mundial, lo estamos viendo, viendo en los países escandinavos, en Canadá, lo estamos viendo en Alemania, en los Países Bajos, como con la implementación de la inteligencia artificial, ya en el área, por ejemplo, jurídica, donde hay jueces, un juez ya es un software con inteligencia artificial que escucha, hace análisis de la voz, establece a través de esa voz si lo que está diciendo es verdad, lo cruza con la información. Que aporta la fiscalía o aporta eh, la defensa, y a partir de allí hace un diagnóstico y hace un veredicto final. Eso viene aplicado para todo: viene aplicado para la industria, viene aplicado para el transporte y viene aplicado con todo el tema que nosotros conocemos como startups, o sea, las empresas de base tecnológica que están convirtiendo al mundo en, en, en esta transformación digital de, de la industria 4.0, lo llamamos cambios disruptivos. Y básicamente los cambios disruptivos es lo que rompe con la manera como venimos haciendo las cosas. Y el ejemplo tradicional es el teléfono fijo, que ahora se convirtió a teléfono móvil. El teléfono fijo obviamente antes era para, una, para toda una familia, ahora cada uno de nosotros porta un, tele, un dispositivo móvil. Pero ese teléfono ya no, se, ya no es solamente un teléfono, es un computador de bolsillo, que incluso tiene linterna, tiene cámara, o sea, es, es múltiple tarea. Y esos son de los desarrollos en startups y en desarrollos tecnológicos que hemos tenido con esta cuarta revolución industrial. Ahora, el teléfono móvil, además de eso, tiene inteligencia artificial que permite también conocerlo a usted eh, en, en cuanto a su comportamiento. Y en cuanto a sus hábitos, a ver, y no, le permite. Eh, 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 explíquemela, barájemela más despacio ahí, porque ahí sí me asusta usted. Claro que no, sí. y, y es para eso, Es, don Diego, es para asustarse. Es, 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 sí. es para tomar conciencia en realidad de qué es lo que puede llegar a ocurrir con ese tema de la inteligencia artificial. Porque lo que dice Giovanni es muy cierto. Cuando yo voy para desbloquear mi teléfono, simplemente coloco la huella ahí me está leyendo quién está cuál es mi pulso sí, aquí, cómo estoy el mío es así el mío exactamente mírelo, entonces ahí ya quedó exacto Eso. usted de ahí bloquea ese teléfono que usted tiene al lado él ya sabe usted cómo piensa qué hace todos los días cuáles son las aplicaciones que más mueve cuáles son sus transacciones que hace normalmente y usted no tiene conectado su cerebro al teléfono el teléfono desde la misma lógica desde la misma inteligencia artificial empieza a hacer esos, esas transacciones. a retroalimentarse y a retroalimentarse bueno, entonces, yo quería, yo quería hacerle perdón un, sí, una sí, preguntita Voy a hacer aquí, ustedes muy Para amablemente me invitaron, pero yo quiero hacer una pregunta sobre todo lo que usted ha dicho, que me parece muy chévere, ¿no? Pero eso no va a desplazar a la, al humano, al ser humano, a la Depende. persona. Eh, eh, es que eh, ahí depende. Me asusta eso sí. también, ¿no? Y a todos, a ah, bueno. Diego. Y la pregunta es muy importante porque creo que a todos los empresarios y a todas las personas del común nos preocupa que los computadores reemplacen a los seres humanos. Pero yo soy muy consciente de que esto tarde que temprano se tiene, se, se, ven, se venía. Pero hoy está también en las organizaciones, es yo como no fallezco mi talento humano, sino que al contrario lo tecnifico, lo promuevo. Y yo siempre voy a necesitar el talento humano porque la máquina me cumple una función específica. Pero quien se encarga de programar todas esas máquinas, quien se encarga de mantener al día de ellas, somos el talento humano. Ahí eso no va a cambiar. A lo que hoy es que el talento humano tiene que estar a educarse, a mejorar todos estos temas para que el mercado laboral no los deje por fuera. Usted hizo una pregunta, Giovanni, ahorita sobre el tema que tiene que ver con la CU o con algunas organizaciones. ¿En qué le sirve esta tecnificación? Y me voy a meter en el grupo de la CU la Q es un, es un producto de medios donde hoy emite contenidos, genera noticias, pero también hace investigaciones, también hace eventos. ¿Qué ocurre? Hoy, algunos de esos patrocinios o algunos de esos procesos se pueden manejar a través de la digitalización. Sus procesos internos contables pueden minimizarse a través de la técnica de digitalización, donde ya no vas a tener que tener un contador ahí, sino que hoy posiblemente a través de tus compras y tu misma plataforma ya te tiene todo organizado. Entonces, allá va una simplificación de procesos, minimización de costos y el valor agregado para el talento humano. Porque si yo hoy tengo 10 colaboradores, yo no voy a tener que sacar a 5 si voy a incluir máquinas. Al contrario, yo busco es que pongo a hacer esos 10 junto con las máquinas. Y ahí es donde está el pensamiento de los empresarios, donde no podemos cambiar. Es el talento humano lo potencializo y lo convierto en un valor más agregado para que mi compañía crezca. Pero cuando yo saco ese talento humano y meto máquinas, las máquinas no saben hacer. Las máquinas saben hacer lo que el humano les dice que tienen que hacer. Entonces, ahí también está el cambio disruptivo que tenemos que realizar. No es que nos van a reemplazar. Nosotros lo vamos a utilizar como una herramienta, pero el talento humano es el que realmente toma las decisiones. Perfecto. Sí, no, sí, sí, sí claro, es claro. ¿Sí? ¿Es claro? No, es, no es claro, Diego. Es súper complejo. Es, Por claro. eso es sí. que este tema de transformación digital, poquitas entidades nos no atrevemos a uh -huh. explorarla, nos atrevemos a afirmarla. Y nos aliamos al ministerio, porque MSC tiene certificación directa del MINTIC y las universidades no. Es precisamente por eso, porque el, el cambio disruptivo es complejo de entender y a pesar de que todo el mundo hable de transformación digital, es bien difícil también transferir ese conocimiento. Y es por eso que nosotros hace, desde hace tres años venimos tocando las puertas y diciéndole a todo mundo que debe transformar desde su manera de pensar. Para poder ver las oportunidades que trae la transformación digital. Y retomando el tema de la pérdida de, de los trabajos, sí van a haber pérdidas de trabajo. O sea, se asevera que para 2040 el 60% de la población del mundo va a perder su empleo y vamos a tener muchísima uh -huh. gente desempleada. Pero con cada transformación digital, con cada una de las ¿La revoluciones evolución? industriales, uh -huh. siempre los, los, los cargos se transforman, se convierten. Entonces convierte la máquina de escribir a un computador, entonces el mecanógrafo se convierte es a un informático, sí, y que en cada una de las transformaciones también nosotros debemos transformar la manera en la que vemos el mundo para ver esas oportunidades. Y esta es la aceleración que viene con el COVID-19 y con toda esta pandemia, que es precisamente el acelerador, el catalizador para que todo esto se acelere. Y nosotros en nuestros programas de los, de los canales anternos, Vemos y enseñamos cómo, por ejemplo, en Corea del Sur ya se está implementando, como se acabó de completar la tecnología 5G en cobertura, ya se está implementando vehículos, drones, voladores que funcionan como taxis. taxis. Usted a través de su aplicación móvil solicita el taxi como solicitando un Uber, pero ya no va a llevar un vehículo eh, desplazándose terrestremente, sino que baja un vehículo, un dron del aire, usted se sube, es autónomo, lo maneja. La inteligencia artificial, usted coloca su destino y él lo lleva a su destino y obviamente paga electrónicamente porque esos son de los cambios disruptivos que vamos a ver en los próximos cinco años y es la desaparición del papel físico como papel y como moneda. Sí, como moneda. Sí, el Todo a se, ser digitaliza. De, sí, de, se digitaliza. Clásico como le llaman. Usted paga con su teléfono solamente acercándolo con una. Eh, bueno, una, ni plástico, ¿no? NFC, sí. usted le acerca un dispositivo y paga o a través de un mensaje de texto o una aplicación, usted realiza los pagos. Toda esa información la tenemos nosotros y es de vital importancia que las empresas también entiendan cuáles son esos cambios para que comiencen a hacer la transformación de sus áreas y la transformación de cómo realizan las cosas. Eh, en 1900, o sea, el siglo pasado. Sí, señor. De 1900. Sí. A 1950, sí. yo creo que de pronto hubo un, como un estancamiento. Estoy hablando cosas aquí, ustedes me dicen. Estamos dice, hablando sí. de Colombia. Porque eh, exactamente. Sí. No, del mundo. General. Okay. General. En desarrollo. Ajá. En desarrollo. De los de 50 años que estuvieron por la guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces hubo como un estancamiento. Después de 1950, eh, empezó como un desarrollo. ¿Cierto? Y en los últimos 20 años. Yo creo que nos hemos desarrollado muchísimo más que en los últimos 50 años o 60 años. Uh -huh. Ha habido. Es que en los últimos 20 años ha sido una cosa, pero pero loca. Hablémonos de esta forma, el desarrollo. Mire todo lo que ha aparecido. ¿Hace cuánto que nosotros nos llegó esto? ¿25 años? Sí. ¿Los celulares llegaron hace 25 años? Hace 25 años, años sí. que llegaron los celulares. Y análogos, ¿no? ¿no? Sí, ah, no, o sea, eran, era Como un, le decíamos, la Era las un, teléfono. Ajá. un teléfono. Era un teléfono. Hoy es un computador. Ahora uno tiene aquí en las manos, tiene usted todo, como lo estaban diciendo ustedes. Pero entonces lo que yo veo es que el desarrollo está demasiado acelerado, para bien, para mal, no sé. Pero en los últimos 20 años el desarrollo ha sido pero una cosa, una cosa loca, llamémosla de esta forma. Y, y mire que todos los días yo veo el celular 5G y ahora ya al otro día ya es que el iPhone 12, no sé cuánto, una cosa. En, en pero son en, en días sí. en semanas que va llegando uno que, que le, entonces el desarrollo a qué nos va a llevar ese desarrollo a una autodestrucción pues fíjese que ahora en, en, en temporada de pandemia lo que antes hacíamos en 12 meses lo estamos haciendo en 1.5 meses o es decir que la aceleración en el desarrollo se hace pero muchísimo y en estos últimos seis meses hemos hecho lo que tal vez pudimos haber hecho en cuatro años. En desarrollo tecnológico. Y sí, con la primera revolución industrial que fue hace 240 años, con la aparición del primer motor a vapor, del pistón, que funcionaba sí, sí. con una caldera, hasta la generación de vías férreas, es que no han pasado sino 240 años y ya estamos en esto. O sea, pasamos de vivir en el campo, de no tener vías, de andar en caballo, a todo esto. Sí, y la aceleración cada vez se hace más rápida. Sí, señor. Hace 20 años fue más rápida que hace, que, que hace 40 y que hace 60 y cada vez se está haciendo más rápida. Ya se hablan de tecnologías que se llaman Neuralink, que es la conexión a través de un dispositivo a la red de Internet. Sí. Te abren un espacio en el cráneo, te meten un dispositivo electrónico que inyecta tres cables que son 100 veces más pequeños que un cabello. Estamos hablando ya a, a escala neuronal, no tecnología. Y eso te permite conectar tu cerebro a un computador, a la red de Internet. Hacia allá vamos, hacia allá es que pretende ir la tecnología. En movilización también, como les estaba contando, estamos hablando ya también de Superloop. Eso ya hay unos proyectos en Arabia Saudita, ¿sí? Se, eh, que son realmente tubos al vacío que van a desplazar a las personas a velocidades de mil kilómetros por hora a través de un tubo y te mueven de un lugar a otro en, en tiempos increíbles y todo eso ya está sucediendo o sea eso no es que va a suceder no eso ya es una ya realidad Ajá. hace seis meses viene funcionando Taxi que es eh, una de las aplicaciones de unos vehículos totalmente autónomos que es de taxi usted lo pide él llega eso sí llega vía terrestre pero usted se sube y no hay conductor y lo lleva a su destino y muchas otras otros cambios aquí incluso estuvimos presentando cómo desde hace dos semanas singapur es el primer país del mundo en donde se produce la carne a partir de un laboratorio es decir que vamos a reemplazar la manera en cómo sacrificamos animales para el consumo de carne y vamos a producirla no es que ya la estamos produciendo en laboratorio sí o sea la carne pulpa sin hueso solamente la carne que necesitamos y así evitamos también sacrificar a nuestros animales Evitamos también los gases de efecto invernadero que producen los gases de estos animales vivos y además el sufrimiento de, los, de, de, de estos seres vivientes. Y así viene con todo. O sea, por ejemplo, hay otro, otro campo en desarrollo de aplicaciones que tiene que ver como las abejas están desapareciendo y cada vez se están extinguiendo por todos estos temas de fungicidas y demás insecticidas. Ahora hay abejas del mismo tamaño, el, sí, son electrónicas que funcionan con nanotecnología. Y funcionan igual que una abeja convencional para polinizar las flores y para polinizar los cultivos. Ya, pues, hasta cosas. allá vamos a llegar. Oh, no, eso ya existe. La, la investigación no. día a día va en esos procesos. Lo, la meta, y creo que la parte de la investigación es muchas veces cómo proteger nuestro planeta. Y muchas de esas cosas que hoy se están generando, parte de este proceso que estamos viviendo de, de daño al medio ambiente. Exactamente. Hoy, eso es lo que estamos asegurando, de que tengamos un planeta para vivir y que las personas. Tengan, ¿cómo rendirles el tiempo? Este desarrollo este Ajá. desarrollo nos está llevando a acabar con el planeta. Entonces, sí, pero exacto. así como están saliendo para destruir, están saliendo para proteger. Eso. Y dentro de los cambios disruptivos que se vienen es a partir del próximo año de 2021 vamos a comenzar a ver cómo nos van a llegar vehículos electrificados. Electrificados significa que van a tener un motor a combustión pequeño más un motor eléctrico. Obviamente, cuando el motor de combustión está funcionando alimenta el al eléctrico para que se cargue y cuando bueno, mejor dicho, se turnan en las potencias y los se híbridos, supone que para los híbridos, híbridos, eso se llama los híbridos, eso se llama motorización electrificada y la motorización eléctrica que viene ya para 2030, para 2030 todos los vehículos deben ser 100% eléctricos. Ya hay vehículos 100% eléctricos. Ah, electros, no, no, claro un que vehículo sí. Vehículos y... 100% eléctricos está costando alrededor de 95, 105 millones de pesos en la versión más básica, que es la clase A. Sí, exactamente. Ah, y, y, y le dicen a usted, por ahí vi la propaganda de, en un banco que decía, super. le prestamos el, el 100% para su carro eléctrico mm -hmm. super. Mm -hmm. y el, el enchufe, cómo que podríamos sí, llamar, no, el cargador, el cargador, el, cargador para y el casa. Cargador. la instalación del cargador en su exactamente. casa. Exactamente. Eso es una realidad. Eso es una realidad. ¿Eso Pero, eh, creo que en, en, en Francia, a partir del de 2030. ¿20? ¿20? De 2030, 2030. No pueden fabricar. Todos los carros tienen que ser eléctricos. Ajá, eso Pero no. entonces, eh, países como este, ¿cuándo vamos a implantar eso? Lo que pasa es que eso ya es más político, ¿no? Depende de nuestras leyes. Exactamente, eso ya es más político. Pero un país que eh, el 80% de, 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 de sus ingresos es por el petróleo. Así es. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que cambiar. Tenemos ¿Ten ¿Ten que cambiar. Ya no podemos seguir dependiendo ni del petróleo, ni de la energía, ni del agua. Tenemos que cambiar y tenemos que fomentar este tipo de procesos. Por eso, el presidente en todos estos últimos días sí se ha, se ha vuelto competencia, porque Colombia, a nivel de Suramérica y Latinoamérica, es muy poderoso en todos los temas TIC. Y por eso, hoy, el presidente que tenemos, lo único que le ha fomentado es fuertemente este desarrollo, porque se dio cuenta que todos los países del mundo, su foco principal está en el manejo y desarrollo de las técnicas de información y comunicaciones, porque es la forma de cómo el mundo. Mundo va a cambiar y cómo minimizan procesos. Ah, ah, ahora usted estaba hablando de, del transporte de las personas Ajá. en un tubo y uh -huh. que en segundos, ¿cuántos? Km? ¿Mil kilómetros? Mil, Se mil llama super... kilómetros por hora andan. Por hora. Uh -huh. sí, o sea que en eh, media hora estoy yo en Bogotá. Seguramente. Sí, porque uh -huh. yo me demoro 12 horas, uh -huh. 10 horas, porque son 500 kilómetros y si son mil kilómetros, entonces eh, por hora. 50 minutos. En, en, sí, 50 minutos, págale 40 minutos, pues estoy en Bogotá. Uh -huh. ¿Será que algún día vamos a llegar a la, usted y nosotros veíamos eh, Viaje a las Estrellas, Sí, sí exactamente. Es. donde se ponían bajo unos... Ajá. Pues, y la persona... ¿Usted <laughs> se ve en eso? Se ven transportándose así. Hay desarrollos que ya lo sí, hacen. Sí, pero yo, uh -huh. yo, yo no sé si lo alcanzaré a ver. Lo va a alcanzar a ver, se llama... Por... ¿Cómo se, llama? se llama teletransporte por descomposición molecular eh, exactamente no me sabía el nombre pero pero sí sabía que eh, es que no utilizar la palabra desintegración sería como, como muy sí, se, sería como muy muy trágica no desintegrarlo a uno no, 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 sí, pero, pero es, es descomposición y composición lo vimos ¿no? a nosotros o alguna vez vimos viaje a las estrellas sí, sí. y eso lo utilizaban Rani aparecía sí, vamos pasar. a ver ¿Se recuerda la película la mosca Sí, claro. Esa es exactamente la tecnología. Ajá. Y esa película es de los años 80, es como del 80. Sí, de sí, 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 es una es película más 80. Más por ejemplo, en desarrollos de, de obtención de energía, eh, en Francia se está desarrollando un proyecto que se llama ITER. Ajá. Esto funciona con una tecnología que se llama fisión nuclear. Esa planta de fisión nuclear, ITER, va a generar energía para todo el planeta. Y es por eso que al final estas termoeléctricas y estas hidroeléctricas y estas tecnologías van a quedar atrás, porque la fisión es el nuevo campo de generación de energía ¿Y cómo se hace eléctrica. eso? No, y hay, una, hay, una, hay, un, hay un lugar específico en ese lugar donde le han trabajado investigación por años para mejorar… Y cómo no solamente sacar energía del agua ni con plantas, sino a través de otros mecanismos. ¿Cuáles serán y cómo los trabajarán? Me imagino que lo tienen en total confidencialidad, pero eso es lo que dice Giovanni. Hay investigaciones que hoy no las conocemos, pero que sí. sabemos que van muy adelantadas en su proceso. Sí, todo el que quiera investigar. Y cuando salgan, uy, ¿qué pasó aquí? Pueden verlo, se Ajá. llama ITER. Se uh -huh. está construyendo en Francia. ITER. ITER. I-T-E-R. Sí, señor. Sí. Así funciona. ITER. Eso se llama fisión nuclear eso es lo que vamos a hacer uh -huh. y esto ya es un proceso muy distinto de generar a partir de de tecnología atómica uh -huh. de, voy a hacerle va voy a hacerles otra pregunta con el, la venia y el permiso de ustedes me invitaron ustedes y yo estoy aquí como entrevistador qué pena pero venga yo los viajes interplanetarios, es que me apasiona eso, ¿no? Yo sí, casi sí, sí. no soy un hombre muy, muy conocedor, pero me apasiona. Eh, los viajes a Marte están muy lejos, a Venus, a, a, a otros planetas del Sistema Solar. Los sentimos muy lejos porque es que viajar a un planeta de esos que se, se demoran años. años pues meter un personaje ahí y, y viajar años y 20 años y regresar 40 años, yo creo que no es posible, uh -huh. no es posible, ¿no? Traerlo con vida. Eh, ¿Hay algo en un avance? Debe haberlo, ¿no? Pero un avance, digamos, cercano sobre eso. Sí, hay un proyecto de viajes uh -huh. turísticos a Marte que está haciendo la compañía Virgin. Sí, claro, uh -huh. los he escuchado sí, eh, eso ya es una realidad. Lo que pasa es que nosotros también los medios de comunicación nos enseñan tal vez lo que lo que ya probaron y lo que ya está funcionando, pero esto, esto viene, se viene escuchando desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y también pero, ¿realidad? SpaceX, SpaceX, que es de Elon Musk, Elon Musk. Ajá, uh -huh. que ahora está utilizando los primeros cohetes que despegan, llevan una sonda, por ejemplo la estación espacial internacional. Y regresan intactos nuevamente y se parquean. Esa noticia fue de la semana pasada. Nosotros publicamos todo en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma de YouTube. Es un cohete que es recuperable y se puede volver a usar. Sí, como, el, uh -huh. como los, los eh, Challenger y el. Bueno, ese explotó. Eh, los. Eh, ¿Cómo es que es? Los. Pero no. los cohetes que te lanzaba la NASA no, llegaban, no, no, salían la NASA del no, no regresaban y no, no regresaban. Ese no se, se no. perdían. está diciendo: Yo voy, les monto repuestos y los regreso para que vuelva y le lleve. <laughs> no, 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 pero el, el, el. ¿Cómo es que se llama? El, el Challenger. El... El, el, sí, el Challenger, el cohete uh -huh. que, que explotó en el, en el. Sí, sí, no, pero bueno, 90. ese no. Pero esos 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 eran recuperables. No, esos no volvían todo. y aterrizaban. No, pero no todos pero los solamente el, el, el avión pero todo el cohete como tal se desintegraba lo único que había era el avioncito y regresaba el avioncito mire acá encontré la noticia se llama ah. Virgin Galactic, Galactic. este esto es una evolución de Bir de Virgin de la marca Virgin del magnate Richard Branson uh -huh. esto es una noticia de 2018 donde ellos ya hicieron unos experimentos con un primer vehículo que va a llevar turistas en vuelos espaciales con precios de 250 mil dólares el billete para Marte. Uh -huh. Uh -huh. Y ya se habla también de construcción de, de nuevas ciudades en Marte. En Marte hay agua y si hay agua se puede potabilizar se puede tratar el agua para convertirla en agua potable para para que los seres humanos lo podamos vivir, eh, podamos seguir viviendo y es que dentro de todo este desarrollo de la transformación digital también se habla de que el planeta ya es irrecuperable o sea prácticamente vamos el daño a se decal, o sea el, el daño ya es irreparable entonces también es la manera en cómo buscamos dónde continuar existiendo porque el planeta definitivamente Está muriendo. Y la población no la vamos a poder parar de un momento para otro. La reproducción que se ha venido realizando en los últimos años ha sido gigante. Así como usted lo menciona, en 1900 no había tanta evolución, pero hoy sí. Y eso también parte de esa gran creación de personas que han venido eh, fomentando los países. Eh, muchos de ellos tienen altos índices de desarrollo con las personas que cada vez nacen y eso hace que la educación crezca y obviamente potencialice en ese tipo de naciones. Muchos países estaban por allá en el olvido, hoy son potencia en algunos sectores económicos. Entonces, esto es un proceso que hace parte de la educación y especialmente usted lo menciona ahorita el crecimiento de los países o de las políticas que se manejen internamente. ¿Cuándo vamos a ver a que nuestro país vea este tipo de desarrollos? Queremos verlo lo más pronto posible, pero hace parte de que ese, ese tema de leyes se maneje muy bien para que nuestro país sea real, realmente competitivo sí, versus los uh -huh. otros. Eso, y valga aclarar que en el, a principios del siglo XX no es que se haya detenido el desarrollo, no. lo que pasa es que el desarrollo sí iba muy rápido, pero no a la velocidad a la que va hoy. Estamos hablando, por ejemplo, en 1905, los primeros aviones comerciales que viajaban de un país a otro, pero tenían que parar para hacer eh, abastecimiento. abastecimiento de combustible y, y algunas modificaciones mecánicas. Y en 1945 ya estábamos hablando de aviones intercontinentales que viajaban sin parar porque cambiaron también sus Entre motores de hélice uh -huh. por motores de propulsión a chorro. Entonces sí ha habido un desarrollo tecnológico, lo que pasa es que no es igual que el que estamos viviendo ahora tan acelerado. Pero sí, sí es acelerado, ese, uh -huh. ese, ese es el aceleramiento que hay. Mire, un ejemplo, mi padre murió hace 28 años y él no alcanzó a conocer esto. No, señor. No conoció el, 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 no. el teléfono. Y si de pronto sí, tal vez vio el viper. bueno, y eso. Bueno, ¿no? y el, y eso pero ni eso sí, uh -huh. don Diego pero mire también que todos esos cambios han sido positivos. ¿Hace cuánto se ha creado la cu? ¿Hace cuánto? Viene? Dos años. Dos años. Dos años cumplimos el 6 de noviembre. Y mire, mire cómo la cu ha venido evolucionando estos dos últimos años y si pues lo damos sí, claro. con ayudando en estos días. Cuando estuvimos compartiendo en galerías ese evento que realizaron últimamente, ustedes también han venido innovando ya. Transmiten en vivo, muchos de los periodistas ya no tienen que venir a, a, aquí a la, a la cabina de la CU, lo hacen desde sus casas. Todo eso también ha sido en evolución y a ustedes también, como organización, les ha permitido hasta mejorar contenidos, crear cosas nuevas y hasta hacer eventos diferenciales que posiblemente en algún momento los habían pensado hacer. Y ahí está, hace parte de esa transformación y ese cambio que hacen las organizaciones. Claro. Ustedes, posiblemente en ese día a día, no lo analizan, pero uno que está acá, eso hace un cambio disruptivo. No, sí, no, no, sí sabe que de pronto nosotros sí lo hemos sentido y, y sabe dónde hemos sentido más. Pues, eh, pues digamos, de, de, de las cosas malas, saquemos cosas buenas. Para nosotros, la pandemia se fue muy buena. Ajá. Sí, es la verdad, porque eso nos disparó a nosotros en audiencia y en que nos empezaron a conocer. Así es. Así Cuando es. la pandemia, bueno, nosotros teníamos ya, nos conocían algunas personas, pero con la pandemia, para nosotros fue eso, mejor dicho, el gran conocimiento que, el, mejor dicho, el conocimiento que, que tuvo la expansión que tuvimos nosotros de la CUDIGITAL fue gracias a, a la pandemia. ¿Significa eso, Digo, que esa gran idea que ustedes en algún momento tuvieron, ese, ese emprendimiento que arrancaron, que han ido ahí cosechando poco a poco la pandemia hoy lo está potencializando ustedes en, al contrario en vez de ah sí estamos haciéndolo bien seguimos ahí en zona de confort al contrario ustedes como están diciendo no yo sigo potencializándome yo me certifico me tecnifico porque necesito seguir creciendo y eso es lo que están haciendo ustedes que me parece importante mencionarlo y también importante el trabajo que han hecho con los colaboradores porque parte de todos ellos no son planta directa de la CU, pero sí son colaboradores que han trabajado con ustedes por años y que a pesar de todo eso el, el conocimiento es integral, porque si la compañía quiere crecer, el que tiene que educarse es el talento humano y ustedes aprobaron ese proceso. Sí, nosotros lo hemos hecho, mire, yo llegué aquí eh, a la CU Digital y les voy a contar a mi Fernelli, Tenorio, mi, mi amigo y mi socio, compañero aquí de, de la CU. Él empezó a venderme esta idea hace como dos años y medio. Como seis meses estuvo detrás de mí. Y le, le soy sincero, yo le decía, no, yo, que, no, yo no voy a meter mi, mi platica ahí. Ella, no, hombre, vení, que esto, y yo, que, que, que por el celular, que una emisora, dije yo. Ah, que la gente que va a poner a ver en la emisora <laughs> le dije yo le dije, no 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 a mí no me vengas con esos cuentos y cada vez que me veía por ahí el mismo me llamaba y me echaba el cuento <laughs> un día de esos que dice uno me cogió cansado le dije bueno ven y échame el cuento pues y le dije te espero en mi casa y allá fue okay. y entonces ya, ya me, me, me acorraló y entonces le dije bueno listo hagámosle <laughs> y me metí en esto y ahora le digo que vivo enamorado de la Q digital sí, sí. además porque esto es lo que yo pues más o menos se hacer Y lo hace con pasión eh, Exactamente, uh -huh. yo adoro la Q digital Yo llego aquí a las 7 de la mañana Y me voy 4 o 5 de la tarde Y ni siquiera a veces, eh, bueno salgo una hora a almorzar Y el resto estoy aquí adentro Sentado, mirando, organizando noticiero, esto y lo otro Y se me pasa el tiempo volando pero mire que esto fue cuando yo empecé y, y vamos a comprar equipos y todo y yo pues yo, dale pues comprar porque pues ay, y fuimos armando esto cuando vea ya lo vimos y empezamos a trabajarle y empezó la gente ya a conocernos y a escribirnos y entonces nos, se va llenando uno de entusiasmo mm -hmm. y mire ya dónde estamos y vamos a crecer más a esa ah, la siguiente pregunta por seguro que vamos a crecer y estamos en ese trabajo Ok. Porque acabamos de hacer, eh, eh, de vincular a una persona eh, que ustedes eh, han debido, saben quién es, que es, eh, que es Francisco García. Mm, claro que sí. Francisco ¿Titán, eh, Caracol. Exactamente, uh -huh. Titán Caracol. Empieza un programa mañana. Qué bien. Y él, pues, a ver, como yo no soy un gran conocedor, mire, lo que yo he aprendido aquí, uh -huh. pues me ha servido mucho, pero yo necesito una persona que. Sepa cómo es la cosa. Y, y Francisco, pues nos va a organizar esa app que él, él creó. Sí. Vamos a estar ahí. Muy bien. Bueno, mejor dicho, va a ser una persona que nos va a servir mucho. Una gran alianza. Exactamente, hicimos una gran alianza con él. Entonces, eh, eso es porque queremos progresar uh -huh. con ustedes. Uh -huh. Con ustedes ha sido un progreso, un conocimiento. Amén. Entonces nosotros queremos crecer y queremos mucho es expandirnos, que nos conozcan, que nos vean y esto se hace es con trabajo y arrimándose uno a gente que conoce como ustedes, como Francisco García, que conocen del tema. Porque si se arriman a donde a mí, sí, pues apenas yo estoy aprendiendo, pero estoy aprendiendo. Pero don Diego quería recalcarle eso. Usted es una persona que gracias a Dios siempre ha estado oportuno a escuchar. Y no hay mejor inversionista que el que sabe escuchar. Definitivamente, esto que ustedes han logrado realizar, lo hemos hablado con Giovanni. Hemos venido recorriendo diferentes medios de comunicación, no solamente de Palmira, sino de la región, y lo hemos hablado. La transformación de los medios tradicionales a los digitales es un cambio drástico. Decirle a la gente rural que tiene que pasar de escuchar el radiecito a saber que tiene que escuchar en un celular, porque posiblemente es la alternativa que hay hoy. Pero para allá vamos. Y si no empezamos desde ahora, cuando ya queramos arrancar, posiblemente ya hay otras competencias que ya llegaron al mercado. Y la cu digital ha hecho un paso gigante, no solamente en Palmira, sino en la región y, como lo mencionaba Fernández esta mañana, a nivel internacional. Yo me quedo aterrado cuando me conecto y hay personas en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Holanda, en Francia, conectados escuchando las noticias de Palmira. Eso significa de que la Q Digital está permitiendo de que las personas y los palmiranos en el mundo conozcan qué pasa aquí. Pero si otra persona quisiera hacerlo, nosotros, nuestros medios tradicionales no llegan a otros, a otros no, no, países. Sí, claro que no. En cambio, ustedes sí lo están haciendo. Y es lo que les gusta a la gente, ¿Y ¿no? Es los es lo que están viviendo, están viviendo afuera. Así es. Nosotros los integramos por medio de esto. Así es. Me lo dijo. Un, un, un amigo me dijo, mira, ¿sabes qué es lo que me gusta a mí de, de, de ustedes, de la Q Digital? Que por las mañanas yo me siento como si estuviera sentado en la mesa con ustedes, porque uh -huh. participan, escriben, yo leo, opinan, yo leo. Uh -huh. A mí me dan madera y yo lo leo. No es que los que yo salto, no. Me dan madera y yo lo leo. Claro. Y, y, y nos elogian y lo leo también, obviamente. Pero eh, entonces, ellos, esas personas, se sienten de la casa, se uh -huh. sienten de aquí, nuestros. Por eso es que les gusta. Entonces, la gente que vive en Europa, que vive fuera de Palmira, que así no digamos, en, nos llaman del Perú, uh -huh. de Chile. Uh -huh. Están con nosotros desde Chile, todos los días los veo, gracias, desde el Perú. Estoy siempre con ustedes. Ustedes empiezan. Eh, estoy feliz porque la Q Digital, desde que conozco la Q Digital, me doy cuenta y me siento cerca otra vez a mi pueblito. Quiero a mi pueblito. Me doy cuenta de lo que pasa en mi pueblo, en mi ciudad. Todo mundo tiene su, su, su cuento diferente, pero la esencia es que están conectados de nuevo con Palmira. Así es. eso, y pues, eso es un trabajo que han venido haciendo ustedes. Claro, exactamente. Don Diego, se nos acaba el tiempo, como siempre en los medios es muy corto, pero por favor a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Díganos qué se viene de ahora en adelante en la CU Digital y qué va a seguir trabajando en el 2021. A ver, nosotros eh, para la CU Digital y gracias a ustedes también, eh, vamos, el trabajo de nosotros es expandirnos. Esa es. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con lo de ustedes que nos han enseñado, con lo que viene, trabajo y estar uno todos los días innovando, uh -huh. no quedándonos en la milonga, como les decía yo, no nos podemos quedar en la milonga. ¿Por qué? Porque precisamente esto va en una velocidad de innovación, de creatividad, que si usted se queda sentado ahí y no se pega a la innovación, en dos meses está usted, pst, hermano, ah, fuera. Así es. Sí, usted deja una semana de transmitir y la emisora se acaba. Ya, claro. Sí, porque la competencia es mucha. Claro. Porque ya no estamos hablando de los años 70, donde había un canal solamente de televisión, sino que ahora estamos hablando de canales bidireccionales, o sea, lo que usted acaba de decir, de comunicación entre el receptor y el emisor en tiempo real. En tiempo real, uh -huh. exactamente. Sí, lo cual permite generar esa amistad y esa confianza y esa familiaridad que solamente la tecnología con la red de Internet de alta velocidad sí. lo permite. Exactamente. Que mi el mind. medio tradicional no lo va a hacer de la misma forma. No, 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 no. Y no lo va a hacer automático. Para poder entrar a un tradicional tengo que llamar, esperar que me contesten, poder entrar en, en vivo. Aquí no. Aquí la oportunidad se la da directamente el usuario y el oyente que está participando en el programa. Es que yo creo que la persona que está fuera de su tierra, uh -huh. en cualquier parte del mundo, pues imagínense que nos llaman de Australia, eh, Diego... Diego Garzón, Garzón. Rayo, de, de Rayo Arquitectos, se mantiene conectado con nosotros desde Australia y participa, es muy activo porque es un hombre muy creativo, ¿no? Uh -huh. Desde Australia, imagínese. Es importante, eh, importante. Al otro lado del mundo. Así es. Y que sí. se mantiene conectado. Desde España, y todos dicen lo mismo: es que siento como si estuviera en Palmira. Sí, don Diego, lo felicitamos por esa certificación merecida no, que ustedes, ustedes muchísimas tienen, gracias. Que les entrega marketing, estrategia y consultores SAS a través, eh, en representación del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC, y el apalancamiento que podamos dar a toda esta transformación digital del Colombia 4.0. Los invitamos a que se conecten nuevamente con nosotros el próximo miércoles. Ah no, finalizamos ya. Este es el último programa del año. Del 2020, ¿cierto? sí, así es. Este es el último programa. Ustedes ya se van despedimos. a vacaciones porque nosotros seguimos hasta el 30. <laughs> ah sí, ah bueno, pero si estamos invitados otra semana más, no tenemos ningún inconveniente. Yo <laughs> no, no tengo ningún problema si ustedes quieren hacer el programa. Nosotros trabajamos aquí precisamente por eso. Trabajamos hasta el 30 de diciembre. Perfecto. Vamos a estar aquí. Después entramos en un corto receso porque. Eh, chela tiene que descansar. Super. Sí, hay que descansar. Sí, 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 no porque... haga puchero, Chela. Eso, los invitamos a que nos busquen en redes sociales como Marketing, Estrategia y Consultores y también visiten nuestra página web www.marketing-estrategia-consultores.com y se apalanquen con nosotros en toda esta transformación a la Industria 4.0, al Colombia 4.0. Y al Palmira 4.0. Gracias Rubén por habernos acompañado. Muy no amable a ti, No a ti, Joan, y don Diego, por agradecerle a esta técnica que nos regala hasta ahora, por los mensajes que nos dio. Y nuevamente por esa gran corporación que sigan trabajando así juiciosos. Y bueno, como siempre, desde acá apoyándolos. Entonces, como lo dice don Diego, nos vemos dentro de ocho días <laughs> en sí. Desarrollo Empresarial 4.0. Cuídense, cuídense, con ese COVID está muy fuerte. Bendiciones. Una energía, vida.